Me llamó mucho la atención Monumento Guayao, su historia, representa nuestro origen, nuestras raíces. Así que me pareció interesante esto. Si bien es cierto, aquí no se ven grandes estructuras, grandes templos, pirámides, pero hay una riqueza cultural maravillosa representada en el sitio Guayao, y creo que eso fue lo que me llamó la atención, y ahí empecé como guía local. Hace muchísimos años, cuando este grupo inició con una información básica, porque era realmente básica, entrábamos y nada más decíamos, esta es una tumba, ese es un montículo, pero muchas veces en nuestros grupos venían arqueólogos o venían biólogos, ornitólogos, o sea, gente que conocía, historiadores, y las preguntas venían cada vez más fuertes y más fuertes. Y la preparación que teníamos pues no era realmente la que se necesitaba para poder cumplir y llenar todas esas expectativas que el visitante tenía. En mi caso personal, inclusive por un momento pensé, no, yo no puedo estar en ese trabajo, es demasiado para mí, porque el guía tiene que saber de todo un poco. Nos dimos a la tarea de capacitarnos, y es ahí donde empezó un pequeño grupo a coordinar cursos con el INAH, que es el que generalmente prepara a los guías, tanto generales como locales. O sea, se logró sacar los 9 módulos que se exige para un guía local, y tenemos ya nuestro respectivo carnet que nos identifica como guías debidamente registrados. Los tours se hacían prácticamente de forma gratuita. O sea, era una contribución, lo que el turista quisiera darnos. Y en algunos casos salían y nos decían, muchas gracias, estuvo muy bonito. Pero en otras oportunidades era una propina realmente buena. Entonces nosotros inclusive en algunos casos pensábamos, nos dieron demasiado. Y esto nos hizo ver que el esfuerzo que estábamos dando por aprender, por obtener información, estaba haciendo que la gente saliera muy contenta de la visita. Y esto que por mucho tiempo la gente que llegaba decía que eran solo piedras, se convirtió en toda una riqueza, no solo para observar, sino también en el contenido que tenía. O sea, la información cultural. Porque aquí no se habla solamente de Guayao. Se habla de las culturas que influenciaron nuestro país, ¿verdad? Las influencias que tenemos por parte de Mesoamérica y Sudamérica. Al principio, cuando uno ofrece el tour en la entrada del monumento, a alguna gente le parece, ¡ay!, como un poquito elevado el precio, pero en realidad son precios muy accesibles. Y bueno, pero al principio esto como que causa un poquito de preocupación en algunas personas, pero al final el que está interesado y quiere conocer de Guayao paga esto gustosamente. Y cuando sale de la visita, más bien dicen, fue poco lo que pagué. Porque si se entra a Guayao sin guía o sin alguna información, usted no entiende qué es lo que está viendo ahí. Solo observa piedras y sale en cierta forma desanimado. Guayao tal vez no se ha tomado como un atractivo por, en cierta forma, la baja visitación que presenta. Son 21.000 turistas al año, en su mayoría nacionales. Pero tal vez no es porque el lugar no sea un buen punto, ¿verdad?, o un potencial, sino que tal vez es falta de ponerle atención, ¿verdad? Porque si se promociona, el turista va a querer llegar. Porque el turista, en realidad, cuando llega al país, y tal vez no solo el turista extranjero, el mismo nacional, por dicha, en Costa Rica tenemos mucha naturaleza, ¿verdad? Hay muchos lugares donde ir a observar aves, plantas, etcétera. Pero sitios arqueológicos es solo este, en todo el país, que esté abierto, ¿verdad?, que se pueda visitar, que se pueda observar, porque hay muchos sitios en todo Costa Rica. En realidad se han registrado cerca de 3.000 sitios en el país, o sea, estamos hablando de algo muy importante. Pero ha hecho más falta promoción. A futuro,
Esta asociación se proyecta como un grupo aún más consolidado, que esto obviamente genere que mucha gente quiera contratar el servicio que la asociación ofrece, y esto va eventualmente a dar trabajo a más guías de esta comunidad y, por qué no, inclusive de otros pueblos aledaños. Y bueno, no solamente a guías, sino que los hoteles que estén aquí en la zona también se vean beneficiados, que los restaurantes pues se mantengan activos, la venta de souvenirs y un sinfín de cosas que se pueden desarrollar alrededor del turismo.